¡Papá! ¡Papá Liborio! ¡Papá! ¿Y tú vas a seguir buscando?
Sí. Venme, déjalo quieto. Yo voy ahora. Le busca algo para fincarla mejor. Vamos a hacer las otras dos y hacemos los círculos. Y vino mucha gente. Sí. Hicieron unos 9 días y estuvo viniendo mucha gente. Quedé llorando y yo mirando. Que esa agua se llevó todo y usted nadie aparece. Nueva ayuda. Detrás de mí había alguien, una mujer. Y yo me asusté, intenté pararme, pero me agarró por el hombro y me volvió a sentar. Me asusté mucho. Son buenos los hobos. ¿Es verdad lo que dice de tu papá?
Hace mucho que no sueño. ¿Ustedes comieron? Yo no tengo hambre. Ten mucho cuidado, Liborio. ¿Pero cuidado por qué? En San Juan andan diciendo que aquí hay un brujo que le anda quitando el trabajo a todos los médicos. Le anda robando la comida a todos los vecinos. Y aquí nosotros lo que estamos es ayudando a la gente. La gente coma. Hasta el cura me mandó a venir. ¿Qué vamos a hacer? Ten cuidado, que yo no quiero meterte preso. No me dejes estar muy fuerte. Señores, estamos aquí, mi gente. Toda esta tierra es para sembrar, para trabajar, para vivir bien. Tierra fértil. ¡Que viva papá Liborio! ¡Que viva! Ya nosotros no tenemos que buscar más nada allá abajo. Aquí tenemos todo. Ni el dinero no hace falta. Nosotros tenemos ahí abajo la agüita de San Juan Bautista. Para bañarnos, para sacar lo malo y dejar pasado atrás.
¿Qué será que brilla? Que uno lo vea. O para juntarse. Cuando yo era muchacho, yo creía que los cucuyos eran los muertos. Que brillaban para que supieran que uno no estaba solo. ¿Quién sabe? O son los muertos para que uno sepa que ellos están vivos. Va a llover. Hoy no va a llover. Estuvo bien la romería. ¿Te gustó? Viste, vino un chimba, ¿eh? Cada vez viene más gente. ¡Que viva Santo Liborio y toda su jerarquía! ¡Que viva! Liborio subió al cielo con Dios a buscar los remedios para todos nosotros. ¡Ave María, que ya amaneció! Permiso. Aquí le traje uno nuevo. ¿Y el Euterio? No sé. Gracias, Colin. Aquí se lo dejo. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Mao, pero nací en Esperanza. ¿Y Liborio, dónde que está? Pero espérese, porque estamos hablando. Siéntese ahí. ¿Cómo le llaman a usted? A mí me dicen Popa. ¿Qué usted hacía en Esperanza, Popa? De Mao. Yo vengo de Mao. Yo era capataz ahí en una finca. ¿Y cómo te supo de Liborio? Adiós, de Liborio se habla en todo lado. ¿Quiere café? Démelo. Cójalo usted mismo de ahí. Mire, que le lleve ese amarillo. Reparte ese aguacate. Thank you.
¿Están oyendo? Oiga, oiga. La trompeta. Está acercando el día. Es que está preparado. A que no nos lleven. Porque llegará el día que los padres no reconocerán a su hijo y los hijos no reconocerán a su padre. La piedra en pan. El agua de abajo para arriba. El cielo al terrenal. Preparado. A sacar el mal y que entre el bien. A sacar el mal y que entre el bien. A sacar el mal y que entre el bien. Entre el bien. A sacar el mal y que entre el bien. Cuidado. Número uno. ¿Qué fue? Papá se fue. ¿Cómo así? La Limbini se lo llevó a ver el general. Está la negra, ¿eh? Sí, se va a poner mejor. Deja que tú veas cuando venga la lluvia ahora. Ya verás cómo se pone todo eso. Ya lo voy a sembrar ahí. Todo eso va a estar lleno de maíz. Yo tengo pensado dividirlo en pedazos. ¿Qué te parece, Liborio? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, Carmito me ha contado cosas que están pasando en la loma. Dice que tú tienes mucha gente allá. Y además, que tú andas curando gente y hasta haciendo milagros. Que te tratan como un santo ahora. A mí esa vaina no me importa.
Porque lo que yo necesito es que tú me apoyes. Yo a usted lo respeto. Y a su familia también. Sí. La cosa en la ciudad está malísima. ¿Quiere un cafecito? Brindale al primero que la visite. ¿No quiere? Camito, ustedes beban. Óyeme, tú sabes que la capital está malísima. Mala, mala, mala. Y yo necesito... Gracias, llévale a la muchacha, por favor. Yo necesito tu apoyo. Por completo, tu apoyo. Pide toda tu gente. ¿Qué te quiere decir con eso? Y, óyeme, Liborio. Y tú sabes cómo está la cosa. Uno tiene que estar claro ya. Yo necesito que el día que yo vaya a marchar, tú estés conmigo. Yo me debo a mi gente. No, yo lo sé. Yo te voy a apoyar a ti. Pero quiero que tú me apoyes. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Qué es eso? Pregúntale a él. Doña, ¿usted cree que llueve? Mañana que va a llover. Vamos a trabajar con Dios. Entra, yo tengo. En el nombre del poder. Entra, güey, entra. Vamos a trabajar con Dios. En el nombre del poder. Que se acabaron los hombres. Y la mujer. Entra. Vengo ahora. ¡Vamos! Mujer, ponle una piedra ahí a la cruz. Aquí es. ¿De verdad que él levanta muerto? Ven, dame. No, espérate. Dime dónde es para llevarlo. Ahí mismo. Dale, por ahí. Él estaba creciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba bien. Y de repente empezó a vomitar y a perder la fuerza. Y mi muchacho se me fue yendo chin a chin. ¿De dónde que te vienes? De los llanos. Allá fue que lo enterramos. Y a mí me ha pasado de todo para venir para donde usted. Tranquila, mija, que ya tú estás aquí. Eso es lo importante. ¿Cómo se llamaba? Fernando. Usted me lo va a devolver, ¿verdad? Mire que yo no me voy de aquí sin mi niño. Mira allá atrás. Suélteme,
Fernando. Ven. Ya se fue. Devuélvame mi niño. Ya se fue. Conformidad. Matilde, que le den un baño en la agüita, que eso la va a aliviar. Y voy con el pago que trabaja. ¿De verdad? Dime. Está buena, ¿eh? Ay, sí, yo quisiera que esa mujer tranquila. Esa mujer tiene su cruz. Señores, está mirando. Se sentó allí en el arte del Calvario. Ay, lo que dijo Liborio, señores, se están mirando. Era de hoy, después de algo de este destierro. Ay, nuestra no, señora, señores, se están mirando. Liborio se sentó allí en el arte del Calvario. Ay, lo que dijo Liborio, señores, se está mirando. Ay, esto bendito, ay, esto de tu vientre, ayer, ay, Dios clemente, señores, se está mirando. Liborio se sentó allí. Espérate, ven, déjame ayudarte, agarra aquí. Ven, agarra ahí. Bueno, vamos, vamos.
¿Cómo que se llama? Es que en eterno no hay dos, que tengan en paz, que tu Señor vuelto clavado en la cruz. Que tu Señor vuelto clavado en la cruz. Que tu Señor vuelto clavado en la cruz. Todos los difuntos perdónalo. Que tu Señor vuelto clavado en la cruz. A todos los difuntos perdónalo. Que tu Señor vuelto clavado en la cruz. A todos los difuntos perdónalo. Que tu Señor vuelto clavado en la cruz. A todos los difuntos perdónalo. Que tu Señor vuelto clavado en la cruz. A todos los difuntos perdónalo. Que tu Señor vuelto clavado en la cruz. A todos los difuntos perdónalo. Oh. ¿Cómo le fue para allá? Mucha lluvia. ¿Y consiguieron todo? Gracias a Dios. ¿Y por aquí? ¿Qué fue? Petronila. ¿Se murió? ¿Y el bebé? Papá Liborio lo salvó y le puso Plinio. ¿Plinio? Sí. Thank you.
está buscando. ¡Es Jagón! ¡Que tú no entiendes! ¡Es Jagón, carajo! ¡Que viva papá Olivorio y toda su jerarquía! ¡Que viva! Olivorio subió al cielo con Dios a buscar los remedios de nosotros todos. ¡Ave María, que te amaneció! Justo y bendito es Dios para el hombre fiel. ¡Justo! Sube la mano, nadie se mueva. No hay que nada, no sube. ¡Cállese! ¡Vamos, vamos! ¿Usted no ve que es un capitán del ejército que usted está hablando, coño? Nadie quiere matar. Solo hablar. Vuelve. Aquí tengo un montón de comida todavía. En la capital. Trae el paz. Antes, guerra. Y trae el paz. Ahora, hay que traer orden. Orden es muy importante. Nosotros solo queremos encontrar a bandidos. Sabemos que Brujo vive por aquí. ¿Dónde es? ¿Dónde está el Brujo? Sabemos dónde está. No sabemos. No sabemos. ¿Se van a llevar toda la comida? ¡Cállese, carajo! He knows. Bring him. Vinimos a ver Liborio. ¿Y para eso vinieron tanto? Solo queremos hablar. Hola, niño. Ven acá. Come here. ¿Qué es tu nombre? Niño. Niño. Niño.
¿Cómo está? Usted es Liborio. Lo estábamos esperando. Ustedes tienen que entregar todas las armas que tienen, que nosotros las venimos a buscar. No queremos ningún grupo armado. ¿Está claro? Donde hay agua y camino destruido por todo esto, no se puede bajar ni al pueblo. Es aquí con lo que aparezca. ¿Usted cree que yo voy a estar pendiente de armas? La gente no come plomo. La gente tiene que volver a su casa. Aquí nadie puede quedar. Esta tierra es de nosotros. Nuestra misión trae paz al país. Eso esperamos. Entonces recojan las armas y las venimos a buscar. ¿Qué pasó? Oscar. Oscar. ¿Todo bien? Todo bien, señor. ¿No cabo? Ningún problema. ¿Dónde está? Yo voy a matar a ese brujo. Yo mismo revisé esa vaina. You're going to San Juan. And you're going to tell the general about this. Yes, sir.
ven, ven, no te quedes atrás. Y fue al infierno. El espíritu subió a donde el Señor y fue y le dijo al Señor que ella no era tan mala, porque una vez había pasado un mendigo pidiendo limosna y ella le dio un maíz. El Señor le dio un maíz para que vaya a buscarla. Y cuando llegó, la llamó y le dijo, agárrate de ahí. Se le agarraron todos los espíritus que habían en el infierno. Y ella dijo, no, que fue a mí que me fueron a buscar, que fue a mí que vinieron a buscarme. Se partió el maíz. Y ahí mismo se quedó. Así mismo es. Hacía mucho frío anoche, ¿verdad? Sí, yo tuve que pegarme a Plinio. Estaba calientito. Sí, sí, es verdad que no tiene que ver. Es un sabio ese muchacho. ¿Dónde está el niño? No sé. ¿Qué tú haces aquí? Yo no te he dicho que es peligroso, ¿eh? Y eso en la mano. ¿Eh? Es que yo quiero aprender a tirar. Rétenla, carajo. Que no relaje conmigo. Te voy a dar un semillazo, tú, oye. Por eso que te voy a dar un mangazo. ¡Ah! Ah, bueno, pero tú vas a seguir. Ya no hay más.
¿Qué hacemos? Vete. Vete, negro, vete, por favor. Maestro. ¡Que te vayas, coño! ¡Váyase, váyase! ¡Bajen dos con él! ¡Tírale! ¡No te mueves conmigo! Toma, coño, toma. Ustedes sigan por allá. Jesús, tú vienes conmigo. Vamos a bajar por aquí. ¡Hay ayuda! ¡No! ¡Oh, ya nos dieron! Sola. Coño. Espérate, espérate, espérate. Aguanta. Dale, aprieta, aprieta. Oh. Apriétalo, apriétalo. Sí, le voy a hacer otro paso. Míralo. Se jodió. El maestro me dijo que te iba a pasar. Quédate aquí. Dios mío. Dios mío. Thank you.
Ven. 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 Ahora que falta. No quiere volver. Ay.
¿Quién vive, carajo? ¿Y ustedes? Estamos buscando el maestro. Ay, maestro. ¿Cuánto tiempo buscando ese maestro? Vamos, ven. Mira tu chiquito. Ese mío, yo se lo traje, maestro. Está enfermo. Así usted me lo cure. Este es una comida. La comida que le tenemos ahí guardada. Porque sabemos que usted está pasando mucho trabajo, mi calor, maestro. Ay, buena. Olivorio fue al cielo en compañía de Dios a buscar remedio para nosotros todos. ¡Ave María que ya amaneció! Justo y bendito, dijo Dios para el hombre fiel. ¡Justo! Y es verdad que papá Olivorio sana a la gente. ¿Tú no viste que hace mucho el sube del cielo? ¿Cómo así? Él subió del cielo a buscar los misterios para sanar a la gente. ¿La gente no sube al cielo? Es que él se murió y después volvió a resucitar. ¿Pero cómo así que murió y resucitó? Porque eso no es verdad que haya resucitado. Es que si una gente sube al cielo, él puede resucitar cuando quiera. León, ven, que te va a curar. Quiero que usted se quede con esto. Gracias, maestro, por su amor. Que Dios me le dé mucha bendición. Amén. Gracias por su amor a usted. Amén. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Aquí fue que tú naciste. Yo sé. ¡Ay, Olivorio! ¡Yo no voto! Esto es lo único que a nosotros se nos ha dado. No tenemos nada. Pero estamos aquí. Somos agua. Aunque mucha de la sangre de los nuestros haya sido convertida en cruz, ni la gloria ni el poder podrá quitarnos lo que de nosotros, que somos nosotros mismos. Los unos a los otros. Vamos a quemar. Vamos a quemar con el agua. ¡Que viva el Olivorio! ¡Que viva el Olivorio! Thank you.
nadie que quiera muerto que te hubieran matado por ahí en esa montaña. Todavía no es la hora, mamá. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Gracias a Dios que está bien. Se vestían toda la gente de luto. Hasta se le hizo fiesta. Pues se bebió muchísimo café y mucha roma. ¿Usted gritó? Yo grité también. Lloré mucho y mis amigos también lloraron mucho. ¿Te vas a quedar? Voy a volver. Papá, ¿por qué que nosotros no nos quedamos con los otros? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Quiénes son los otros? ¿Mm? Nosotros somos los otros. ¿Y por qué nosotros no nos quedamos en ningún lado? Ahí hay azúcar, échamelo un chino de esa agua. Vaya. Muévela bien. Ahora devuélveme el azúcar que le echaste. Yo no hay. ¿Cómo que no hay? ¿Tú no le echaste? Sí. ¿Y entonces? Se fue. Bebe un chin. ¿Cómo está? Dulce. Pues entonces no se fue a ningún lado. Es que no se puede agarrar. Y eso es lo que yo te quiero decir. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que eres tú. No tenemos que irnos para ningún lado. Porque estamos en todito. Ellos van a volver. Pero que nadie mire para atrás cuando empiecen a tirar los tiros. El que evita no es cobarde. Dios te salve, Dios de reina y madre de misericordia, y él levanta a los muertos. Vivo no tiene el poder para Jesús secreto.
Santo Oliborio y toda su jerarquía. ¡Que viva! Oliborio fue al cielo en compañía de Dios a buscar remedio para nosotros todos. ¡Que viva! Justo y bendito, dijo Dios para el hombre. ¡Ah! ¡Coño, están aquí! ¡Tírale, tírale por ahí, hombre! ¡Pero rifle, cómo rifle, toma! Plinio. Plinio. Ven. Ven, chiquito, ven. Ven, todo está bien. ¡Aguanten! ¡Papá, salga! ¡No huyan! No está pasando nada. ¡Liborio! ¡Liborio! ¡Tírale! ¡Tira uno aquí! Maestro, váyase, que nosotros lo aguantamos. Venga, maestro. El Eleuterio. Váyase usted de lado. Ven. No te apures,
Ven. Ven. Ahora que falta. No quiere volver. Ay.
¿Quién vive, carajo? ¿Y ustedes? Andamos buscando el maestro. Ay, maestro. ¿Cuánto tiempo buscándote, maestro? No nos pretende. Mira este chiquito. Ese mío, yo se lo traje, maestro. Está enfermo. Así usted me lo cure. Este es una comida. Una comida que le tenemos ahí guardada. Porque sabemos que usted está pasando por mucho trabajo en esta loma, maestro. Ay, buena. Olivorio fue al cielo en compañía de Dios a buscar remedio para nosotros todos. ¡Ave María que ya amaneció! Justo y bendito, dijo Dios para el hombre fiel. ¡Justo! Y es verdad que papá Olivorio sana a la gente. ¿Tú no viste que hace mucho él sube al cielo? ¿Cómo así? Él subió del cielo a buscar los misterios para sanar a la gente. ¿La gente no sube al cielo? Es que él se murió y después volvió a resucitar. ¿Pero cómo así que murió y resucitó? Porque eso no es verdad que haya resucitado. Es que si una gente sube al cielo, él puede resucitar cuando quiera. León, ven, que te va a curar. Yo quiero que usted se quede con esto. Gracias, maestro, por su amor. Que Dios me le dé mucha bendición. Amén. Gracias por su amor a usted. Amén. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Aquí fue que tú naciste. Yo sé. Esto es lo único que a nosotros se nos ha dado. No tenemos nada. Pero estamos aquí. Somos agua. Aunque mucha de la sangre de lo nuestro haya sido convertida en cruz, ni la gloria ni el poder podrá quitarnos lo que de nosotros, que somos nosotros mismos. Los unos a los otros. Vamos a quemar. Vamos a quemar con el agua. ¡Que viva el Borio! ¡Que viva el Borio! Thank you.
madre, que esperamos que te hubieran matado por ahí en esa montaña. Todavía no es la hora, mamá. ¿Y usted cómo está? Estamos bien. Gracias a Dios que está bien. Se vistieron toda la gente de luto. Hasta se le hizo fiesta. Pues se bebió muchísimo café y mucha roma. ¿Usted gritó? Yo grité también. Lloré mucho y mis amigas también lloraron mucho. ¿Te vas a quedar? Voy a volver. Papá, ¿por qué que nosotros no nos quedamos con los otros? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Quiénes son los otros? ¿Mm? Nosotros somos los otros. ¿Y por qué nosotros no nos quedamos en ningún lado? Ahí hay azúcar, échamelo un chin en esa agua. Vaya. Muévela bien. Ahora devuélveme el azúcar que le echaste. Yo no hay. ¿Cómo que no hay? ¿Tú no le echaste? Sí. ¿Y entonces? Se fue. Bebe un chin. ¿Cómo está? Dulce. Pues entonces no se fue a ningún lado. Es que no se puede agarrar. Y eso es lo que yo te quiero decir. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que eres tú. No tenemos que irnos para ningún lado. Porque estamos en todito. Ellos van a volver. Pero que nadie mire para atrás cuando empiecen a tirar los tiros. Que el que evita no es cobarde. Dios te salve, Dios de reina y madre de misericordia, y él levanta a los muertos. Vivo no tiene el poder para Jesús secreto.
¡Viva el santo Liborio y toda su jerarquía! ¡Que viva! Liborio fue al cielo en compañía de Dios a buscar remedio para nosotros todos. ¡Que viva! Justo y bendito, dijo Dios para el hombre. ¡Coño, están aquí! ¡Tírale, por ahí, Andy! ¡Pero limpia, cómo limpia, toma! Plinio. Plinio. Ven. Ven, chiquito, ven. ¡Aguanten! ¡Papá, salga! ¡No huyen! No está pasando nada. ¡Liborio! ¡Liborio! ¡Dígale! ¡Mira uno aquí! ¡Quiere, quiere! ¡Venga! ¡Maestro, váyase, que nosotros lo aguantamos! ¡Venga, madre! ¡El Eusebio! ¡Váyase usted de lado! ¡Ven, ven, ven! Mm-hmm.